Bienvenidos a este viaje, en busca de agua en satélites del sistema solar. Nuestro planeta es único y maravilloso. Una de sus principales características es su color azul cuando está iluminado, la atmósfera y el agua líquida en su superficie. De esta manera entendimos que el agua era un ingrediente fundamental para los ecosistemas y de manera innegable para la vida. Entonces, si hubiera agua en otros mundos, ¿encontraríamos vida? Bueno, hoy nuestra misión es explorar algunos secretos importantes que guardan no los mismos protagonistas enormes de siempre, sino sus pequeños acompañantes. Ahora, nosotros descubriremos estos diminutos misterios. Exploraremos algunos de sus satélites naturales. Así que tengan listo su tira de papel de un metro, porque vamos a construir nuestro mapa del sistema solar a escala, donde haremos algunas paradas de interés. Alisten también sus colores, lápices y todo lo que tengan para marcar estas estaciones en nuestro mapa. Tendremos pequeños cuadritos de papel donde anotaremos nuestros puntos de interés y asimismo, al final los pegaremos en nuestra tira de papel. Nuestro punto de partida será nuestra estrella anfitriona, el Sol. El Sol es el responsable incluso de que nuestro sistema solar lleve ese nombre, solar. Rápido dato curioso del Sol. Si lo reemplazáramos con un agujero negro de su misma masa, el sistema solar seguiría andando normal, pero en completa oscuridad. Así que algo importante es la luz y el calor. Pero hay mundos tan lejanos que la luz del sol ya no representa algo tan fundamental. Así que para empezar, en nuestro primer cuadrito de papel, a doblarlo en la mitad. Y en un extremo escribiremos sol. Y en el interior vamos a dibujarlo. ¿De qué color lo van a pintar? Bueno, el color que elijan está bien, pues el sol brilla en muchísimos colores y espectros de luz distintos. Lo que nosotros vemos, ver el sol de frente es mala idea. Lo que hemos registrado más bien es la combinación de todos estos colores y frecuencias de luz. Incluso podemos apreciar que cuando los astronautas se toman una selfie, el sol se registra de color blanco. Ahora pasaremos a nuestro primer punto de interés, llamado Plutón, y nuestra exploración a Caronte. De esta manera, el mismo ejercicio en nuestro cuadrito de papel, Plutón, y en el interior, Caronte. Pero, ¿cómo se ven? Caronte lleva su nombre en honor al mitológico barquero que llevaba almas a través del río Aquerón, uno de los cinco ríos míticos que rodeaban el inframundo de Plutón. Fue descubierta hace 40 años en el Observatorio Naval de Estados Unidos en Flagstaff, Arizona, y se descubrió mientras los astrónomos estaban tratando de refinar la órbita de Plutón alrededor del Sol. Nuestro siguiente punto de interés es Urano y una parada de exploración, Titania. Vamos a explorarlo. Bien a la derecha tenemos a Urano y a la izquierda a Titania. Titania, debido a su presión y algunos químicos que sirven como anticongelantes, podría tener un océano líquido en el límite entre el núcleo y el manto. Esto quiere decir que no todo lo que está lejos del Sol necesariamente está congelado, frío o inerte. Podríamos tener estas condiciones de estado líquido sin necesidad de estar cerca al Sol.
lo que nos haría replantear la zona de habitabilidad como único punto óptimo para el surgimiento de la vida. Pero no tenemos suficiente información para poder afirmar una idea de tal magnitud, así que por lo pronto seguirá siendo un misterio para futuras exploraciones. Urano y Titania los marcaremos en nuestros cuadros de exploración. Continuemos con nuestro siguiente punto de interés, Neptuno, y un satélite natural muy particular, Tritón. Neptuno, dios romano, es el equivalente a Poseidón, y Tritón era el nombre de uno de sus hijos. Es la luna más grande de Neptuno, y es de los pocos satélites del sistema solar que se ha detectado es geológicamente activo. Su superficie tiene misteriosos e intrincados terrenos criovolcánicos. Incluso se ha detectado lo que parecían ser geysers de nitrógeno líquido emanados de la superficie helada. Superficie, la cual se cree está compuesta por aproximadamente un 15 a 35% de agua congelada. Seguimos descubriendo paradas increíbles en este viaje de exploración. Ahora, uno de los mundos más famosos por su forma, la joya del sistema solar, Saturno, y dos puntos de exploración, Encelado y Mimas. Dicen que pocos mundos en nuestro sistema solar son tan atractivos como Encelado, la luna oceánica helada de Saturno. Se cree que un puñado de mundos tiene océanos de agua líquida debajo de su caparazón congelado, pero Encelado rocía su océano hacia el espacio, donde una nave espacial puede tomar muestras. A partir de estas muestras, los científicos han determinado que Encelado tiene la mayoría de los ingredientes químicos necesarios para la vida, y probablemente tiene respiraderos hidrotermales que arrojan agua caliente rica en minerales al océano. Mimas fue nombrado por John Herschel, hijo del astrónomo William Herschel, quien explicó su elección de nombres para las primeras 7 lunas de Saturno, escribiendo: como Saturno devoraba a sus hijos, su familia no podía reunirse a su alrededor. Así que la elección estaba entre sus hermanos y hermanas, los titanes y los titánidos. Su característica más distintiva es un cráter de impacto gigante llamado Herschel, en honor al astrónomo que describió este mundo. Un cráter que se extiende un tercio del camino a través de la cara de la luna, haciéndola parecer la estrella de la muerte de Star Wars. El cráter Herschel tiene 130 kilómetros de ancho y un pico central de 6 kilómetros de altura. Seguiremos llenando nuestros puntos cuadrados de exploración, estos puntos de interés, con el nombre del planeta y su satélite natural. Así, nuestro mapa del sistema solar ya casi está completo. Y uno de los grandes puntos de interés es el gran Júpiter, con dos estaciones de exploración, Europa y Amaltea. Europa es más pequeña y más fría que la Tierra. Es un poco más pequeña en tamaño que la luna de nuestro planeta. Hace mucho frío porque está muy lejos del Sol. Más de 5 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. El agua es un ingrediente clave para la vida. Los científicos creen que Europa tiene mucha agua. De hecho, podría tener más del doble del agua de nuestro planeta Tierra. Sin embargo, hace tanto frío que el agua de la superficie se congela, presentándose tan dura como la roca. Amaltea es el objeto celeste más rojizo del sistema solar.
todavía más que Marte. Este color se debe a partículas de azufre y otros materiales provenientes del satélite Io. A veces, en los principales desniveles del satélite, aparecen puntos brillantes de luz verde, aunque el origen de estos destellos es incierto. ¡Atención! Parada especial en el cinturón de asteroides. Lo vamos a marcar como parte de nuestra exploración. Aunque no es un satélite, sí es bastante curioso y vale la pena hacer un sobrevuelo. Este es Ceres. Ceres es el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides, región del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Su diámetro de aproximadamente 945 kilómetros lo convierte en el 33º objeto conocido más grande del sistema solar. Se estima que su masa es un tercio de la masa total del cinturón de asteroides. En la actualidad, Ceres aparenta ser un cuerpo geológicamente inactivo, con una superficie esculpida solo por impactos. La presencia de cantidades significativas de hielo de agua en su composición alimenta la posibilidad de que Ceres haya tenido o tenga una capa de agua líquida en su interior. Continuando con este viaje, Marte no podía faltar en esta exploración, con únicos dos puntos de exploración, Fobos y Deimos. Así se ven. Satélites particulares de un planeta increíble que aún nos sigue inspirando y que nos ha cautivado desde hace muchos años. Atención navegantes, hemos encontrado puntos de interés sin satélites. ¿Cómo es posible? Sí, vamos a ubicar a Venus y Mercurio y así se ven. Recuerden que vamos a anotar en nuestro cuadro de papel ahora estos dos planetas que no tienen satélites. Navegantes, solo falta la cereza del pastel, nuestro punto de interés final para completar nuestro mapa, y es, muy bien, la Tierra, y su punto de exploración, la Luna, un satélite natural increíblemente bello, hermoso y que ha marcado toda la historia de la humanidad. Un satélite natural que también cuenta con cristales de agua, y por eso, incluso, la misión Artemisa precisa explorar estos misterios estableciendo bases científicas permanentes en la Luna. De esta manera vamos a ubicar todos los cuadros de nuestros puntos de interés en nuestra tira de un metro, en esta guía de navegación. Así, hay un secreto para empezar a ubicarlos con la escala adecuada. Iniciaremos con el primero, el Sol, en uno de los extremos de la tira de papel. Luego, con Plutón, en el extremo final de nuestra tira de papel. Si dobláramos nuestra tira por la mitad, esta sería la distancia de Urano al Sol. Y ahí vas a colocar el siguiente punto de interés, Urano. Si doblas la tira de Plutón a Urano, tendrás la distancia de Neptuno. Y ahí va nuestro siguiente punto de interés. Si doblas la tira de Urano al Sol, encontrarás la distancia de Saturno. Ahí colocarás este punto de interés. Si doblas la tira del Sol a Saturno, vas a encontrar la posición aproximada de Júpiter, este siguiente punto de interés.
Ahora, si doblas la distancia del Sol a Júpiter, ahí vamos a tener la ubicación de los siguientes mundos. Con esta escala de mitad, mitad y mitad, puedes deducir como misión tripulante las posiciones de nuestros últimos puntos de interés: Marte, Venus, Mercurio y Tierra. Sí, aquí va. El futuro está con nosotros. La exploración espacial y los datos cambian, se complementan y nos revelan cada vez más preguntas, inquietudes y oportunidades de exploración increíbles. Todos ustedes, grandes y pequeños, que nos están acompañando hoy, ya son parte del futuro. Guarden este mapa del sistema solar a escala y traten de ir descubriendo qué otros tesoros están ahí. Miren hacia el cielo, busquen datos interesantes, alimenten su curiosidad, registren más satélites, revisen las bases de datos de las agencias espaciales, porque es el momento de cambiar el mundo. Para nosotros fue un placer estar aquí con ustedes y recuerden siempre, Planetario de Bogotá, mucho más que estrellas.